Cite the Code. Cite the Code. Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, terminando domingo, empezamos esta media hora con la moda, el espectáculo, la tendencia y el estilo. Así que estamos estilosas de nuevo. Hola Evelyn, ¿cómo te va? Hola Elvio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de este domingo aquí juntos. Y hoy te cuento que tengo puesto un jean azul, una camisa con unas flores muy chiquititas, obviamente que esta tela es de tienda Los Ángeles. Para destacar estos zapatos azules, como a mí me gustan, del amigo Daniel Lamas de Charles Gautier. Zapatos de cuero, muy lindos, que lo corté simplemente con un cinto de color rojo. Divertido y lindo para el verano. Dicho todo esto, vamos a nuestra primera nota. Conocido nadador, cordobés, deportista, un señor que tiene un físico increíble. Asistimos a la producción de fotos para la presentación de su nueva colección de zungas y shorts. Estoy hablando de José Miolans. Bueno, dicho todo esto, vamos a nuestra primera nota. José, bienvenido a Estilosas. Muchas gracias. Bueno, la visita era para saber cómo es la colección nueva. Contame cuántos modelos tenés. Mira, la colección nueva tiene que ver con 3 modelos, en realidad 6, porque son 3 en lo que es zunga y 3 más lo que tiene que ver en short, sumado ya a los 7 que veníamos trayendo en estampados, más los lisos que teníamos, más clásicos. ¿Las prendas son para tiempo libre o siempre está relacionado a la natación? Tratamos de abarcar los dos puntos, o sea, creo que por ahí la gente que está más dedicada a nadar, por ahí prefiere usar una zunga porque le es más cómodo, porque es más corta, porque por ahí embolsa un poco menos el agua a la hora de nadar. Y después la gente que a lo mejor no la usa pensando tanto en ir a un entrenamiento, está el short, que por ahí tiene más posibilidad de cubrir un poco más la pierna, que también a la vez es cómodo. Y lo que tiene que ver, que creo que nosotros consideramos desde el principio que tiene que ser importante, es que son resistentes al cloro. ¿Qué material? Bueno, tiene que ver mucho con poliéster y tiene que ver mucho en parte licra, y así que bueno, dentro de esos dos materiales tratamos de fusionar un poco el traje de baño para que sobre todo el que lo compre, bueno, se pueda sentir beneficiado. ¿Para cuándo se viene la colección mujer? Estamos ahí evaluando un poco el tema, por lo menos a un futuro no muy lejano, ojalá poder estar también con el traje de baño femenino. Bueno, nosotros te agradecemos haber podido espiar un poco la producción, está tan linda con el genio de Ignacio Chenique, que tengo entendido que arrancaste con él las fotos y seguís con él, ¿no? Sí, agradecido totalmente Ignacio, porque ya desde hace muchos años yo lo conozco y se ha brindado muy gentilmente en estos últimos 2 años a estar junto a nosotros, así que uno de los mejores fotógrafos que conozco, con lo cual más que agradecido. Bueno, entonces nos despedimos y seguimos en Estilosa. Muchas gracias, un saludo. Diccionario de la moda. Licra, fibra sintética elástica e indeformable que se utiliza para fabricar prendas que se adaptan perfectamente al cuerpo. Cuando comenzamos esta temporada de verano dijimos que Carlos Paz era la capital del glamour. Le faltaba tan solo la revista Cara. ¿Vemos la nota? Bueno, en esta recorrida de verano Estilosas nos vinimos hasta acá, Amarras, el parador de Caras. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? La verdad que muy bien, estamos muy contentos en este lanzamiento oficial. Tuvimos un pre-lanzamiento la semana pasada y ahora estamos en el lanzamiento oficial de Amarras Caras este verano. Qué orgullo tener a la revista más importante del país acá en Carlos Paz. Y a ustedes.
y a ustedes, en conjunto. Nada, sí, la verdad estamos muy contentos porque nos están acompañando marcas muy importantes, bueno, primordial y número uno del parador Caras. ¿Cuándo se vino un desfile de Caras acá? Obviamente, al estar con Caras, estamos muy relacionados al mundo de la moda. Vienen constantemente, hacemos producciones para la revista con invitados que están haciendo temporada acá. Y lo que vamos a hacer, que nos propuso la revista, es hacer algún desfile o alguna acción, o tal vez en la fiesta que vamos a hacer de la revista, hacer producciones con grandes agencias que están en Buenos Aires y van a traer modelos de top, de modelos que están, las mejores modelos del país. Por supuesto que modelos cordobesas también. También. La idea es hacer una fusión, como organizar el Caras Glam, que es un scouting que hacen ellos a nivel país para elegir la chica Caras. Lo vamos a desarrollar nosotros en Córdoba y en algunas provincias más. Muy bien, felicitaciones. La verdad que esta oportunidad de portar la revista Córdoba nos hace muy felices. Bueno, vamos a disfrutar de la tarde. Bueno, gracias a ustedes por que lo han pasado. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, soy poli y soy estilosa. Soy Ani y soy estilosa. Coti, soy estilosa. When I met you in the summer, so my heartbeat sound. Se viene el mega evento de Agustino. Gustavo Arce, su creador, nos cuenta detalles y secretos de esta gran noche. Gustavo Arce, un gusto tenerte en Estilosas. ¿Cómo estás? Saludo a toda la gente de Estilosas, que siempre veo el programa y bueno, obviamente que están haciendo un trabajo muy lindo, ¿no? Muchas gracias. Y nuestra visita se debe a, bueno, a hablar un poco de moda y hablar de este evento sensacional que viene a Córdoba. ¿Cuántos años hace que estás con esto de empezaste con los cueros y ahora ya es una línea que es Agustino tan solo? Sí, no, claro, lo hemos denominado Agustino porque, bueno, hemos abonado en cierta manera todo lo que es el cuero con lo que es la parte de la ropa, que en lo que es vestuario, en lo que es tela, es un poco impulsado por haber vestido y por vestir figuras referentes del mundo del espectáculo, ¿no? Entre ellos conductores, deportistas, en fin, ¿no? Qué hermoso todo esto que te está pasando y contame este evento que se viene a Carlos Paz. Sí, es el evento, bueno, este es un evento del año a nivel nacional. Tiene una consistencia con shows, digamos, internacional y, bueno, una puesta en escena increíble. Vienen las principales referentes y figuras, no solamente del mundo del espectáculo, sino los modelos y, aparte de eso, muchas celebrities, en donde no van a estar únicamente los de Villa Carlos Paz, sino que traemos mucha gente de Punta del Este que viene directamente desde Buenos Aires. En otro marco, digamos, como nosotros vamos a hacer las pasadas de hombres y las pasadas de mujeres se las vamos a dar a la gente de alta costura o a otras marcas para que sea un mix y que la gente pueda disfrutar de un show no solamente en lo que es la parte de pasarela y de moda, sino que a su vez que tenga un show dentro del escenario que se haga, que descontracture todo lo que es un desfile clásico en donde hay simplemente pasadas, pasadas y más pasadas. Gracias por traer un evento tan importante a Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Tienda Los Ángeles. Vení a visitarnos y encontrar la mejor variedad de telas de moda y de fiesta, como así también productos de Blanco Hogar. Encontranos en cualquiera de nuestros dos locales, en Peatonal Rivera Indarte 160 o en Avenida Colón 75.
Seguinos en Facebook, Elvio Acevedo, en nuestra fanpage Elvio Acevedo Estilosas, Twitter, @ Elvio Acevedo. Ahora vamos a un corte, no te muevas, ya volvemos con más Estilosas.